La construcción del colector de agua y lluvia en Calle Pérez de Arce está provocando una serie de problemas para los vecinos del Barrio Sur, especialmente Calle Chiloé y Serrano. Diversas fisuras e inestabilidad de los terrenos tienen preocupados a los afectados. Se reunieron con las autoridades y representantes de la empresa Salfa a quienes explicaron sus inquietudes. El secretario de Obras Públicas aseguró que el proyecto estaría concluyendo dos meses. ...y que los daños a las casas se repararán. Tenemos daños también en nuestra infraestructura, en las casas... ...tenemos también daños en nuestras redes de servicios básicos... Eh, ...o sea, hay una gama hay una gama de, de problemas... Y, ...y cada uno de los vecinos también tiene problemas puntuales. Es súper complicado y a mí me ha afectado a también... ...porque me colocaron contenedores frente a mi casa... ...en, ¿cómo se llama? en mi jardín así que ha sido súper complicado. Acá, como que nos da mucha seguridad el tema del terreno. Es eh, sí. Varios radieres rotos. El terreno es muy blando y donde golpean esas paredes metálicas, eh, la casa se mueve completa. Eh, a través de los procesos de participación ciudadana, justamente tenemos como tarea eh, respetar las condiciones originales que tenían las viviendas, las aceras. Todo eso, en el momento de terminar la obra, vamos a ver que estén las mismas condiciones o, o mejores condiciones de las que previas a la intervención en este sector. También pidieron a carabineros reforzar la seguridad en el sector, ya que los vehículos quedan fuera de los patios y falta luminarias en el sector.